Entonces, cuando hacíamos retiros de la iglesia, era por ejemplo en vacaciones, cuando iban a hacer vacaciones, porque iban como 3 días. Y normalmente íbamos a Los Naranjos, ahí rentaban como una casa y ahí nos íbamos. Y como dice la. Va, son tiempos de alabanza, de cantar, de orar por ustedes, de rezar. Y también hay administración, hay actividades, hay juegos, hay dinámicas. Y refrigerios, comidas y todo. Entonces se va uno, no puede ser un día, puede ser 2 días, puede ser 3 días, hasta una semana. Y compartir, si es de jóvenes el retiro, obviamente con jóvenes. Si es de toda la iglesia, pues van los que pueden. Y cuando uno salía ya del retiro, él iba a traer a la mamá con flores. De verdad. No, pero digamos, cuando uno sale de, digamos, 5 días y uno sale, uno se ve el cambio en uno. Y cuando, porque a mí me pasó cuando yo llegué a la casa, yo sentí algo raro porque no sentía que mi familia encajaba en lo que yo estaba allá, porque sentía el gran cambio que había tenido, pero tal vez en mi familia escuchaba discusiones o algo así y yo sentía bien feo. Pero es que bonito porque uno sale con una gran paz. Por eso se llama, por eso se llaman retiros espirituales. Yo creo que no es necesaria la barba. ¿Qué ustedes? Es que no había mucha clase. Yo creo que no es necesario. No se ve así tan. Así iba a quedar y va a quedar así. No, y aparte. Yo antes iba a saber que también trapear aquí, trapear después de trapear. Trapear o lavar aquí nomás. No había acá casi como. Espera, ahorita vamos a seguir hablando, vamos a ver bien eso. Mire, no, es que yo le dije, lo que pasa es de que, pero yo viéndolo yo así bien, es que no había visto yo, pero no está tan sucio. Una pasadita puede ser. ¿De qué? De barrida. De barrida. No, y agua. No, porque una pasadita de agua no es una pasadita. Es la misma lavada. ¿Cuándo? Yo le estaba diciendo la norma de que vamos a estar entrando y saliendo, y si está medio húmedo va a ser lo mismo. Vamos a hacer más lodo otra vez. Se va a ver como que chiquero. Sí, y no se mira así como que lodoso como otras veces, porque cuando. Tapando más la caca de paloma que está. Ajá. Pero no, a lo que yo me refiero que otras veces aquí ha habido un montón de caca de perro. Y lo otro, lo que sí tal vez no se puede lodar mucho es. O si no, trapeado, pero. Esta parte trapeado, digo yo. También aquí puede trapear un trapo bien húmedo y también. Para que un cuadrito te lo echara. ¿Sí? Aquí porque es más lisito. Mejor aquí, solo ajá. Sí, no está tan más que vamos a hacer un montón. Ajá, vaya, entonces, ay, disculpe, don Pei. Gracias, don Pei. Ay, disculpe, don Pei. Pues sí, entonces se sentía. Se sentía los resultados, y como le decía, por eso se llaman retiros espirituales. Porque me llega, estás aprendiendo. Hay varios tipos de retiro, va, porque creo que hay uno que se llama retiro de sanación interior, creo que se llama uno. Pero se trata de lo mismo, me imagino. Retiro de parejas. Ah, retiro de parejas, de matrimonios. No funciona porque mi abuela siempre iba a mover el esposo con malos. Y regresaban peleando. Estamos hablando de retiros que hicimos. Yo no fui retiro de pareja, no fui. No, él dice que hay diferentes retiros, pero al final es el. Grupales, generales. Yo entraba con mi abuela, pero ya ahí adentro es como que, o sea, para dormir sí, obviamente lo separan a uno, mujeres y hombres. Pero ya es como que mi abuela con las señoras así, y yo con los jóvenes. Uh-huh. Pero ya cuando nos iban a traer, ya mi mamá nos iba a traer a las dos con flores. Ajá. Que se hacen juegos también y todo eso. Sí, un montón de dinámica. Ajá. Pero lo que le decía, el propósito de un retiro de eso, y se llama normalmente retiro espiritual, porque la intención es de que tu espíritu se aísle en el lugar donde está, porque no estamos acostumbrados tal vez al lugar donde vivimos, a la ciudad, al campo, lo que sea. Pero cuando vas allá, normalmente lo hacen en lugares solo, va, donde sí, está como. Digamos, alejado de la ciudad. Alejado de la ciudad, de la bullicia, de. Casi, ajá, son lugares así solos, clima bonito normalmente. Entonces uno se concentra, uno se aísla de todo lo de afuera y se conecta, tu espíritu se conecta más con Dios.
Entonces, por eso es que se siente la comunión prácticamente, más con todas las actividades que se hacen de estar cantando, de estar orando, de escuchar la palabra, ministraciones, enseñanzas bíblicas. Entonces, como que te olvidas de todo lo de afuera y solo te concentras en lo que está pasando. Entonces, uno llega a un momento que se siente más conectado con Dios. Por eso es que dice Gilo, cuando salía ya de ahí, me salía como que no encajaba con lo de afuera. Pero de ahí poco a poco, lamentablemente, pues ya va encajando uno. Uno se va adaptando. ¿A dónde? Allá, porque como uno se concentra en lo que anda. Es que así es. Allá y toda la cosa y la paz. Y después cuando ven. Ajá, cabal. Va a venir cambiando. Va a venir cambiando. Va a encajar más aquí, más de lo que ya no encaja. Ajá, cabal. Sí, sí, sí. Vaya, ajá, entonces... ahora se trata de un día, tal vez no comunión con Dios, porque obviamente no se va a tratar así tan, ¿verdad? Pero sí es un día de agradecimiento. Agradecimiento. ¿Ya dijeron de qué se trata? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Ok, va, entonces, como les decía antes, ¿va? Es una tradición americana. Thanksgiving. Me lo dijo. Thanksgiving. ¿Cómo te dije? Thanksgiving. 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 Thanks. Thanksgiving. Thanks como de gracia y giving de dar. Como es más que todo tradición de allá, de Estados Unidos, yo no sé muy bien a qué, porque yo en algunos momentos cuando lo hemos celebrado te ha dado una versión, ¿va? De cómo, más o menos yo me acuerdo, pero también he escuchado otras versiones, ¿no? ¿Qué otra has escuchado vos? Porque yo he escuchado como que, digamos, en el tiempo como de la conquista que hubo, que los ingleses como que llegaron al área de Estados Unidos, algo así, y que iban pasando no sé cómo y que hicieron como una convivencia, hicieron comida para convivir con los americanos, no sé. No. Eso fue para la conquista de la independencia, tampoco te equivocaron. Y se hicieron como comidas. Van a hacer el The King, me dice. No, el Kiwinski. Ah, no, ¿cómo? Kiwinski. El Kiwinski, me dice. Y yo, ¿qué es eso, vos? El Kiwinski, vos, me dice. Y yo le digo, la cena de Acción de Gracias. Sí, me dice. Y me da risa, qué bien concentrado, diciendo... El Kiwinski. Kiwinski, nada que ver. Vaya, dice así, el Día de Acción de Gracias se originó en 1621 cuando los colonos ingleses de Plymouth, Massachusetts, celebraron con los nativos de la tribu Wampum el éxito de su primera cosecha. Vaya, entonces, prácticamente se origina de eso, de una comunión, dando gracias por los las cosechas, los frutos. Entonces, igual la cabra, hoy se ha adoptado siempre, en Estados Unidos ha continuado esa celebración, y pues al final es como no tanto, al final no es tanto como que estás dando gracias a Dios por el año y nada, sino que es más que todo una comunión familiar, es lo que se, convivencia familiar, donde va este año va a ser el 28 de noviembre, si no me equivoco, es el cuarto, no es la misma fecha, es el cuarto jueves del mes de noviembre, cuarto jueves del mes de noviembre, no importa la fecha que caiga. Entonces, cambian las fechas así como la Semana Santa, que cambian fechas. No tanto, porque anda entre el 25 y el 28 por ahí, porque tampoco varía mucho, en cambio, el último jueves, digamos, de noviembre. Entonces... por ahí anda siempre el 25, 26, 27, 28, por ahí más o menos. Entonces, de lo que se trata, como digo, de que allá dan un día libre a la mayoría de personas. Ese día es quizás el día que está en contra cerrado casi todo. Obviamente restaurantes, supermercados, cosas así, siempre están abiertos. O sea, la migra. La migra también está abierta, no se puede pasar. A mí me dijeron que el 4 de julio no había migración, el mero día 4 de julio fui a caer yo. ¿Y por qué 4 de julio?
Porque el Día de la Independencia y que toda la gente está celebrando y que están de vacaciones, de libre y todo. Entonces, cabal, propaganda para que nos caiga. Entonces, la mayoría de gente tiene su día libre, le dan su día libre, y lo que hace la gente es viajar a la ciudad de donde está la familia, hacen una cena de Acción de Gracias como la que nosotros vamos a hacer, y generalmente pues se comparte un pavo, un turkey, un ¿cómo se llaman aquí los turkey? Chumpe. Y se hace una cena bonita donde se pone el pavo en medio, la comida en medio, y cada quien está repartiéndose ahí lo que uno va a comer. Y casi como una cena navideña. Casi como una cena navideña, pero más importante que la cena navideña todavía, porque en todo el año, previamente, Acción de Gracias es cuando más la gente, las familiares se unen. Y aparte de eso, pues vamos al marketing, porque el marketing también tiene mucho que ver. Porque la temporada de ventas para Estados Unidos en ropa, regalos y todo eso comienza desde noviembre, porque saben que las familias se van a juntar, se van a unir, se van a dar regalos. Entonces noviembre y diciembre, porque después vienen las fiestas de fin de año y de navideña. Entonces se hace como que una temporada de ventas, loca de ventas. Entonces está el famoso Black Friday también, que ahí... No, sí, ahí se encuentran ofertas. Aquí tal vez, ¿no? Estados Unidos sí. ¿Alguna otra tradición de allá para hacerla aquí? ¿Cuál otra te gustaría? ¿Qué has escuchado de Estados Unidos? ¿Qué hay de tradiciones allá? No sé. La independencia de Estados Unidos, muchos lo celebran acá. No muchos, pero sí. Quiero ver lo de Halloween. También. Lo de Halloween también se celebra. Solo que aquí no salimos a pedir dulces a las casas. Aquí, pero en otro lado sí lo hacen.